show de goles de la Liga Regional de Cilda Poli es una presentación de Electromueble en sus locales de Libertad y Ciudad del Plata y Casas Oscar Castro en Cilda Poli y Rafael Peraza. Vamos a repasar entonces lo que fue el show de goles de esta cuarta fecha del torneo de preparación. Arrancamos con la Serie A y la victoria de Peñarol como visitante 3-1 ante Sacachispas. Elías Sillanes, la apertura del marcador para el equipo carbonero, remate de media distancia al rebote y oportunista uno de los goleadores del torneo para la apertura del marcador del carbonero. De penal, Sebastián Suárez pondrá Peñarol 2-0. Pelota a un lado, arquero al otro y ganaba Peñarol 2-0 ante Sacachispas. Llegará el tercero para el equipo carbonero, Carlos El Totigán, remate de media distancia, efecto mediante que hace estéril la intervención del goalkeeper Velázquez y era el 3-0 para Peñarol. Llegará el descuento para Sacachispas. Pelota contra el área y Huive que llega para marcar el 1-3. Matías Huive reclaman offside la saga de Peñarol. En definitiva, el descuento y cifra definitiva, Sacachispas 1, Peñarol 3 por la Serie A. Vamos con la victoria de River de Panta, 2-1 ante Huincam. El envío contra el área, pelota al medio y Esteban Mena mete frentazo a la red para el primer gol del partido, el primer gol de River de Panta en el torneo. Aquí la repe de la apertura del marcador, iba a duplicar distancias el equipo de Panta, iba a duplicar ventajas River. Llegará tras este tiro libre el remate de Denis, saca con los puños el arquero Rodríguez, rebote mediante y Alexis Martínez, control y zurdazo para poner la pegada al caño zurdo para meter el segundo del equipo de River de Panta que ganaba 2-0 ante Huincan. Gran zurdazo, inatajable para Rodríguez, ganaba River de Panta 2-0. Llegará el descuento para el equipo de Huincan. Envío contra el área, Rodríguez que gana, trastabilla la saga, Ismael Olivera marcaba cifras definitivas, River de Panta 2, Huincam 1. Recordar que por la Serie A ya habían empatado 0-0, Recero ante Ciudad del Plata. El show de goles de la Liga Regional de Cilda Poli es una presentación de Electromueble en sus locales de Libertad y Ciudad del Plata y Casas Oscar Castro en Cilda Poli y Rafael Peraza. Vamos ahora con los goles de la Serie B y la victoria de Estrella del Sur con este gol de Marcio Nogueira para, en definitiva, el triunfo de Estrella. Estrella 1, Rampla 0. Cerramos el show de goles con la goleada de Huracán. 4-0 ante el equipo de La Paz. El envío del Kuman Borges y el gol tras golpe de cabeza del diminuto Matías Pérez para la apertura para el equipo de Huracán de Juncal que le ganaba el clásico a La Paz. Duplicará distancias nuevamente, pelota quieta, nuevamente el envío de Kuman Borges, pero esta vez Joaquín Paz es quien conecta con golpe de cabeza para poner el segundo para el equipo de Juncal que le ganaba a La Paz. 2-0. Seguirá de largo el equipo de Huracán de Juncal que está muy bien perfilado para clasificar en la Serie B. Envío largo, cercanías del área, el rebote del arquero Martínez y totalmente habilitado Cristian Arnejo. Marcaba el tercero para Huracán. El rebote fue débil, la reacción del arquero. Y el tercero para Huracán, que goleaba en el clásico. Pondrá cifras definitivas para el equipo de Juncal, para el equipo de Huracán. Nuevamente Joaquín Paz. Pelota quieta, envío del Kuman Borges envenenado. Pelota que queda en el área, rebote tras el remate de Pérez y Paz. Marcaba Huracán 4, La Paz 0. Este es el show de goles de la cuarta fecha del torneo de preparación de la Liga de Cilda. El show de goles de la Liga Regional de Cilda Poli fue una presentación de Electromueble en sus locales de Libertad y Ciudad del Plata y Casas Oscar Castro en Cilda Poli y Rafael Peraza.